Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. La democracia vamos a cuidar, luchando contra esta corrupción. La bandera que flamea se lavó, y de nuevo está la clasusión en una nueva versión. Quieren ganar en esta elección. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes, como lo hacemos siempre, todos los días, de lunes a viernes. Esta es la audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del semanario El Bocón, llevo el periodismo en la sangre, en la vocación, no hay nada que hacerle. Yo voy a decir algo de entrada nomás, que seguramente va a sonar fuerte o va a parecer extremadamente polémico, pero yo estoy podrido de Venezuela. Perdónenme, hermanos venezolanos, perdónenme toda la gente que se preocupa. Yo sé que hubo y hay más de 100 muertos, que están viviendo lo que están viviendo. Estoy informado, veo lo que pasa, veo lo que ocurre, pero a mí me pudre que en el Uruguay estemos hablando como si fuera lo más importante que ocurre en nuestro país. No es lo más importante. Acá hasta hacen política inmunda y barata con la tragedia que está viviendo el pueblo de Venezuela. Acá no hablan otra cosa que de Venezuela. Los señores legisladores, los diputados, los senadores, los ministros, el presidente de la República y la prensa. Toda la prensa titulando como si fuera lo más importante que pasa en el mundo. No, acá pasa lo más importante. En este país, en el Uruguay, pasa lo más importante. Se nos está yendo la mierda el Uruguay. Estamos liquidando la rica historia que tenemos de ser un país de familia, un país pacífico, bueno, honrado, trabajador. Nos han hecho mierda y nadie mira nada. No veo a nadie. Hacen política, miren, es una forma tan inmunda de hacer política. Cuando leo los Twitter, los Facebook, leo los diarios y veo que los políticos se matan entre ellos para sacar rédito. Pasa acá que los políticos solo están pensando en votos, solo están pensando en perdurar, en estar perpetuamente sentado y poniendo el culo en la banca. Yo ya estoy repodrido, recontra repodrido de ese argumento que tienen los políticos, de que estén recorriendo el país por todos lados sin hacer un carajo. Ustedes saben que cuando un senador o un diputado sale a recorrer el país a escuchar a la gente, ¿saben? Cuando escucho eso, a mí me da tirria, me enfermo, realmente me enfermo viendo eso. Ellos igual cobran el salario y nos quieren convencer que es parte de su trabajo recorrer el país para saber lo que está ocurriendo y para escuchar a la gente y conocer la problemática. ¿Cómo no saben la problemática? ¿No saben que las fábricas están cerrando, las últimas que quedan? ¿No saben que las industrias las hicieron mierda? ¿No saben ustedes que todas esas empresas que se jactaron de traerlas al Uruguay, que vienen, Takata y la otra, y armamos los autos, están cerrando? Que hace tiempo que han mandado a seguro de desempleo a sus obreros, que esos obreros están cobrando un pequeño porcentaje del salario que no les alcanza para nada, que no pueden trabajar, que están buscando empleo a ver qué hacen y no se encuentra. No saben que acá no hay posibilidades de empleo digno para mano de obra calificada. No saben que la educación nuestra se ha ido a la mierda. No, viven paseando por todo el Uruguay. Viven mintiéndole a la gente, van a los medios de comunicación, a los programas radiales, a los programas televisivos, tratan a los periodistas del interior como si fueran tarados, llegan ahí, a dan todo su versito, lo que van a hacer, solo política, nada más que política. Ahora hay un grupo de senadores y algún diputado que
está viendo qué hace la próxima elección. Faltan 2 años y medio, falta un montón de tiempo. Laburen en lugar de preguntarse en dónde me voy a acomodar. Voy a abrir una lista al Senado y voy a salir a buscar la gente y armar la estructura en todo el país. Déjense de joder. No sean miserables, no sean hijo de mil puta. Vayan al Palacio, hagan leyes. Estamos pidiendo leyes a gritos. La sociedad no aguanta más, la sociedad uruguaya no aguanta más, no se puede más. Vean ustedes la realidad, no se dejen llevar por la burbuja en que viven. No podemos seguir así de esta manera. Ustedes no saben lo que es Montevideo. No saben lo que es Montevideo. Una mugre. Y titula el diario El País que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, nunca estuvo tan limpia la ciudad. Pero ¿dónde mierda vive este pelado? ¿Dónde vive este pelado? Saquémoslo a pasear por Montevideo. Vean la pobreza que hay, la mugre en que vive la gente. La gente vive entre la mierda. Daniel Martínez, recorrete Felipe Cardoso, recorrete Belloni, recorrete 8 de octubre, Camino Maldonado. Fíjate lo que es una mierda. Una mierda, hace vivir la gente la mierda. Mandan los gremios en la Intendencia de Montevideo, tienen el poder de hacer lo que quieren y 2x3 se mandan los paros. Basta de paros. La población no quiere más paros que nos perjudique a nosotros. Con los paros que hacen, solamente lo que logran es jodernos a nosotros, a los ciudadanos comunes, al que toma el ómnibus y no pasa el ómnibus y están en la parada ahí esperando que venga un ómnibus horas. Terminen. Terminen de una buena vez, piensen en la gente. Y la gente común, como usted, como yo, como todos los que estamos escuchando esta audición, no sean corruptos, no se vendan. Hay gente que se vende, que es la industria de cómo venderse con un político, cómo sacarle jugo al político. Ya nos han acostumbrado tanto. Tanto han acostumbrado a los salvadores que dependemos de ellos. Hay que tomar conciencia, y se los digo tranquilo, sin ponerme loco, sin tranquilizándome. Tomen conciencia que ellos no son nuestros salvadores, que nosotros todos unidos vamos a conseguir más. No dependan de la limosna que nos da un político que viene a cagarnos a mentiras, que viene a pasarnos la mano sobre el lomo. Se ríen, hacen todo lo mismo como el otro día Novik, esa foto con la gente pobre, humilde, pero no solo pobre, humilde, indigente, indigente, que viven en una choza, que viven en la mierda. Lamentablemente, con un frío de 4 grados, cagado de frío, y él al lado con su campera importada. Fue a hacer el video. No permitan más que nos caguen a mentiras. No lo permitamos más. Para eso tenemos que unirnos. Unirnos y imponernos, como estamos haciendo ahora. Estoy orgulloso, feliz, encantado, alegre. Me cambió la vida lo que estamos haciendo con la petición de eliminar la partida de prensa. Estoy contento. No, siempre luché solo, en solitario, y me decían que era un loco, que era un sensacionalista, que escribía cualquier cosa para vender diarios. Ahora estoy rodeado de miles de personas que piensan como yo, gente que se cansó, que quiere decir basta. Che, basta, acá no vengas más a mentirnos. Están todos acomodados y la mayoría de ellos, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, son una manga de delincuentes, son una manga de delincuentes que utilizan el sistema político para enriquecerse, para seguir chupándole la sangre al pueblo uruguayo. Tenemos que parar.
tomar conciencia, pensemos, vamos a unirnos y vamos a pararnos firmes y decirle basta a esta manga de hijos de puta que han destruido un país maravilloso como es el nuestro. Digámosle basta de una vez por todas, no nos dejemos convencer, no nos dejemos convencer con las promesas que nunca cumplen. Han venido a prometernos de todo a todos los uruguayos. Han venido a prometernos cualquier cosa y hemos caído en creerles. No se les puede creer. Queremos votar a este sí, a este no. Queremos que no tengan más fueros parlamentarios. Queremos que paguen los impuestos que tienen que pagar. Queremos que nos zafen. Queremos que no viajen más al exterior. No viajen más al exterior al pedo. No gasten nuestro dinero. No gasten la plata que nos sacan del bolsillo con los impuestos más caros del mundo. Basta de inclusión financiera. Astori, metete las tarjetas en el culo. No queremos. El que no quiera, que no las use. No nos pueden obligar a usar las tarjetas. No nos pueden obligar a no poder pagar con nuestro dinero. Estamos todos locos. Es una verdadera locura lo que está pasando en este país. Y el ideólogo de todo esto es el señor Danilo Astori. Digámosle basta a ese viejo cara de piedra. Basta, andate a tu casa. Ya te enriqueciste vos, enriqueciste a tu hijo, enriqueciste a tu novia. Te has enriquecido. No jodas más. Andate de una vez por todas. Echémoslo a patadas en el culo. Digámosle basta. Y en la próxima elección vamos a elegir bien. No vamos a elegir más políticos corruptos tradicionales de siempre que se han montado este circo del sistema político. Digámosle basta de una vez por todas. Terminemos de una vez por todas. El lunes que viene hacemos la reunión, primera reunión en Montevideo del Basta Ya. Una reunión de camaradería, de amigos, de gente bien intencionada, ¿tá? Que vamos a dar la cara, nos vamos a juntar, nos vamos a dar un abrazo, vamos a conocernos, vamos a cambiar palabras, frases, nos vamos a sacar fotos, vamos a estar positivos, vamos a estar felices de animarnos a juntarnos para comenzar a cambiar esta mierda que han trasladado al Uruguay. El Basta Ya se va a unir el lunes que viene, 7 de agosto a las 20 horas, y lamentablemente no lo puedo hacer en el quincho de casa porque tengo capacidad para 20 personas y en este momento hemos superado ya las 150 personas que voluntariamente han querido venir a conocernos, a estar juntos, a darnos ánimo, a meter para adelante, a proponer cosas, a que de allí salgan los distintos grupos de trabajo, los distintos problemáticas que hay, pero vamos a hacer una reunión de camaradería, estar un rato juntos, eso es lo más importante de todo, dar la cara, vernos la cara y apoyarnos el unos a los otros, eso es lo que queremos fervientemente que ocurra este lunes 7 de agosto. Amigos, nos reencontramos mañana, ¿les parece bien? A no achicarse, ¿eh? A darle con todo. Mañana con ganas, con entusiasmo, con pasión y especialmente con muchísimo coraje, les estaré diciendo, como siempre, buenas tardes, buena onda. Esta fue la verdad de la milanesa.